Hello, hello, how are you today? Hello, hello, I'm happy, I'm great. Hello, everybody, how are you today? I hope all of you are okay. We are going to start working, yes. Do you remember that we have talked about favorite things and different objects, the robot, the watch, yes, what else? Can you help me? The TV, the bike, yes, we mentioned a lot of objects. Esta semana estuvimos trabajando con nuestras cosas favoritas, ¿se acuerdan? Me voy a mover hasta un costadito para mostrarles con qué vamos a trabajar esta semana. Yo más o menos les había contado la semana pasada sobre el ETS y el ETSant. Cuando usábamos ETs era que sí era, sí, y cuando usábamos el ETSN era que no era, ¿sí? Esa era la diferencia que primero les había contado. Y ahora me dejé estos ejemplos acá para que ustedes puedan más o menos recordar, antes de que empecemos la actividad, de qué se trata un poquito el uso de esto. Por ejemplo, a ver si puedo subir el volumen para que ustedes puedan escuchar. Let's go in to see. Is this Is this a pen? Yes, it is or no, it isn't. Yes. ¿Es una lapicera? Is this a pen? Yes, it is or no, it isn't. No, it isn't. Yes, it is a pencil. Let's get into move to the other one. Vamos a ver. Is this a A chair? chair. Is this? Yes, it is or no, it isn't. Yes, it is a chair. Yes, it is. Look at here. Is it a eraser? Yes. Is it or no? Yes, it is. Yes. What is the other Is one? this table? Is this a table? No, it isn't. Yes, it is a book. Yes. Let's go and move to the other one. Is this a table? This one? Yes, it is. Okay. Este es un ejemplo para que ustedes vean el uso de it is o it isn't. ¿Ya? ¿Yes? Y acá nos movemos a la actividad que tenemos hoy. We are going to keep on working with the vocabulary of favorite things. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando con el vocabulario de las cosas favoritas. Acá tenemos un audio, ¿sí? Y tenemos que contestar estas preguntas. Fíjense igual que tenemos las sombras acá para ver más o menos de qué se trata. ¿Is it a scooter? ¿Is it a TV? ¿Is it a bot? Y nosotros vamos a escuchar esas preguntas acá en el audio y también vamos a escuchar la respuesta. Entonces vamos a poder completar estos espacios que nos quedaron vacíos. ¿Sí? Ese es lo primero que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que contestar, yes it is o no it isn't. Depende de si es o no es, ¿ok? Esa es la primera parte. Y después vamos a mirar las imágenes. Me voy a mover para acá arriba porque estoy en el medio del camino. En la primera, fíjense, tenemos esta imagen. ¿Se acuerdan qué era esto? ¿Cómo se llamaba? The scooter, very good, a scooter. Entonces, ¿cómo tenemos que completar acá? ¿It is a robot or it isn't a robot? ¿Es un robot o no es un robot? No es un robot, dijimos que era un scooter. Entonces, en esta parte vamos a poner isn't, que no es un robot, ¿sí? Pero it is a scooter. Es un scooter. Entonces vamos a completar con is, ¿ok?
Lo mismo vamos a ir haciendo con las demás oraciones. Vamos a leer lo que dice it plim 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 a bot. It plim 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 a computer. Entonces vamos a completar con isn't cuando no es, con is cuando es. ¿Ok? ¿Se animan a completar el cuadro? Yo sé que sí, lo van a hacer espectacular. So, I wish you a wonderful day. Bye bye, see you tomorrow.